Bien. Vamos a esperar a que vengan sus demás compañeros. Recuerden, tienen 5 minutos de tolerancia antes de que yo pase lista. Ahí está el tema que vamos a ver hoy. Pueden empezar a poner su título. De todas maneras, todas las diapositivas, hay quienes prefieren copiarlo al momento para despertar. Y luego si las dejan ahí en el Classroom, pues ahí se quedan y jamás las copian. Entonces ustedes, yo les recomiendo que para que se entretengan ahorita pongan conjuntos. Está bastante interesante el tema de hoy. A ver. Ok, entonces vamos a esperar. Voy por mi café y regreso. Bien, a ver cuántos ya somos sin mi presentación y yo. Somos 24 en lista. Pues en lista tenemos 36. Vamos a hacer el primer pase de lista, luego 10 minutos después hacemos otro pase. Bien, entonces presten atención, primero de febrero. Cindy. Alexis. Presente. Emanuel. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Ali. Presente.
Yamili. Emily. Presente. Jared. Xochitl. José Gabriel. Luisa Fernanda. Presente, buenos días. Buenos días. Valeria. Luisa. Alondra. Cristina. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Karina Fernández. Presente, buen día. Buenos días. Yari. Adriana. Presente. Muy bien, Yari. Adriana. Moisés. Emilio. Jorge. Presente, Emilio. Ok. Jorge. Presente, maestra. Luis Manuel. Presente, maestra. Angelín. Presente, buenos días. Buenos días. Ángel. Presente. Regina. Buenos días, maestra, presente. Buenos días. Ashley. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Sarela. Presente, maestra. Frida. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Dianela. Juan. Presente. Keisler. Presente. Dana. Cherlin. Presente. Keila. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Luz María. Presente. Brian. Presente. Jocely. Presente. Ok. Rapidito voy a ver si llegaron otros. Cindy. Jared. Rochil. Valeria. Luisa. Alondra. Moisés. Dianela. Ok, escuchado de Dianela. Dana. Y listo. Ok, vamos a empezar entonces. Esparza. Chu. Vamos a ver. Muy bien, Esparza, listo. Ahora sí. Bien. El primer tema que vamos a ver el día de hoy, ya lo vieron, hace ratito lo ando poniendo, es conjuntos. Es un tema muy bonito, la verdad, y ahí tengo unas palabras. Un conjunto es un muchos que pueden ser pensados como uno. George Cantor. Ok. Vamos a darnos una idea que vamos a hacer referencia con todo esto. Dice, un enjambre de abejas, un ejército, un rebaño de ovejas, son ejemplos de conjuntos. ¿Sí? Podemos ver que el enjambre es un conjunto de abejas. El ejército es un conjunto de, pues, de soldados, militares, personas que se dedican a, ya saben, a tareas que tienen que ver con grandes riesgos. Y pues un rebaño es un conjunto de ovejas. ¿Sí? No solamente existen estos, o sea, solo es por nombrar algunos. Y aquí vamos a resumir, obviamente.
o sea, no existe una definición formal que nos pueda decir qué es un conjunto, pero tenemos una pequeña idea y ahorita van a ver la definición que se da matemáticamente. Es intuitiva y es una colección de objetos. Podemos estar hablando de personas, ya lo vimos, ciudades, lapiceros o un conjunto de objetos que hay en un momento dado encima de una mesa. Pero entenderemos no solo cosas físicas, ¿no? No solo cosas que podamos ver, le vamos a llamar conjuntos, sino también a objetos abstractos como números, ¿sí? Los números, o sea, no los podemos tocar, pero los tenemos intuitivamente. Letras, de hecho, por ejemplo, conjunto de reglas que pertenecen al reglamento, vaya la redundancia, de la escuela. Sí, esas reglas, esas normas no las podemos tocar, pero sabemos que pertenecen al conjunto del reglamento de la escuela. ¿Ok? Entonces, hay cosas que no están bien definidas. Por ejemplo, el conjunto de las personas altas no está bien definido, porque a la vista de una persona no siempre se podrá decir si es alta o no, ¿sí? Aquí no podemos caer en el dilema de ¿será aquí o será por aquí? No, tiene que decir este elemento que ahorita vamos a ver que así se le llama pertenece a tal conjunto. Yo a mí no me va a quedar duda, esa es una oveja, pertenece al rebaño. Ese es un militar, pertenece a un ejército. No voy a empezar a, tiene cara de enfermero, pertenece. No, tiene, o sea, son personas, en este caso elementos que están bien definidos. Esta es una abeja, claramente va a pertenecer al conjunto que se le llama enjambre. Ahora sí, matemáticamente. Es una colección bien definida de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto. Quiere decir que yo tengo un conjunto y se compone de elementos. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las naranjas en el costal de Don Pepe. El costal viene siendo el conjunto y los elementos, pues las naranjas. Los números 2, 4, 6, 8 y 10 viene siendo el conjunto de los números pares que van del 2 al 10, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8 y 10. Las hojas del árbol. Uy, vemos que pues en sí no podemos contar las hojas del árbol. O sí las podemos contar, pero cuando terminamos de contar ya crecieron más. Ahí va la idea un poquito más adelante de tipos de conjuntos. Los equipos del fútbol mexicano, ahí tenemos algunos. Pertenecen, ¿verdad? Sí, por nombrar algunos, yo creo que hay más. Pero estamos todavía en la idea de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Bien. Vamos a hacer uso de una notación especial. Sí, esta es, vean, el pertenece a, si le pongo una diagonal al símbolo, va a decir no pertenece a. Esa rayita significa tal que, el igual ya lo conocen, igual que, menor que, mayor que, menor o igual que. Mayor o igual que. ¿Sí? Estos yo creo que no hay duda. Aquí ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué diferencia hay en que tenga la rayita de abajo y en otros no. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de conjunto ya con lo numérico, porque pues aquí nos va a interesar lo numérico. Existen tres formas en las que pueden ustedes expresar un conjunto. Primero que nada, ok, ahorita checo sus mensajitos. Primero que nada, se denota con letra A, con letra B, con letra C, mayúsculas todas.
O sea, yo voy a estar hablando conjunto A, conjunto B, conjunto C, todo en mayúsculas. Independientemente de la forma en la que se me presente ahí en forma verbal, por extensión o por comprensión, yo tengo que hacer referencia al nombre del conjunto, que va a ser una letra. Entonces podemos ver que se puede expresar de tres maneras diferentes, pero que siempre se refiere al mismo conjunto. Entonces tenemos la forma verbal, donde describe, pues, quiénes son los que pertenecen, ¿no? ¿Quiénes son los elementos? Dice, A, números mayores a 4, pero menores a 10. Ya lo dije de forma verbal. Por extensión significa nombrar a esos números, ¿sí? También, si te sigue recibiendo el nombre de conjunto A, nada más que ahora hay que poner los elementos que pertenecen a esa característica que yo ya mencioné, y van siempre entre llaves, separados entre comas. ¿Ok? Entonces, A, ¿quiénes son los números mayores a 5 pero menores a 10? 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí viene la parte por comprensión, que se supone que es simplificar. Ahorita no se ve tan simplificado, pero porque nuestro conjunto es pequeño, tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y se lee de la siguiente manera. El conjunto A es igual a los elementos X. Utilizamos este que está acá. Tal que el elemento es un número mayor a 4, pero menor a 10. Sí, sí se puede simplificar más haciendo uso de los menores y el mayor y los que vimos hace ratito también en esta tabla. Pero vámonos paso por paso porque estoy segura de que hay algunas personas que todavía les confunde tantito. Ok, aquí abajo tengo puesto la cardinalidad. Y la cardinalidad hace referencia al número de elementos que contiene un conjunto. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad en este caso del conjunto A? Cinco. Muy bien, perfecto. Creo que aquí tengo otro conjunto, vean, uy, este ya es B. B mayúscula, no se les olvide. Y mi forma verbal de describir la característica dice números mayores a 5. No me dice hasta dónde voy a llegar. Por lo tanto, cuando yo diga enumerarlos, voy a poner unos cuantos. Como dice mayores a 5, comienzo con 6, 7, 8, 9. Y le voy a poner puntos suspensivos haciendo referencia de que en realidad, pues está yendo al infinito, ¿no? Entonces, esto es válido hacerlo. Y cuando yo diga ponerlo por comprensión, pues todos comienzan igual, X tal que X. X es un elemento tal que el elemento es un número mayor a 5. Sí, hace referencia a cada uno. 6 es un número tal que 6 es un número mayor a 5. Es una forma abreviada. Vamos, 7. 7 es un número tal que 7 es un número mayor a 5. Ahora, ¿qué pasa con la cardinalidad en este tipo de conjunto? ¿La podemos saber? No. No. En dado caso que un día pues se les llegara a preguntar sobre la cardinalidad en este conjunto, la cardinalidad no está definida, porque yo no sé, o sea, sabemos que los números son infinitos y no puedo poner allá cardinalidad infinita, puede ser pregunta de examen, sería una cardinalidad indefinida. ¿Ok? Eso nos lleva a lo siguiente.
Quiere decir que hay conjuntos finitos, como el primer ejemplo donde sé que va de 5, 6, 7, 8, 9. Y los conjuntos infinitos, como este que es el conjunto B. ¿Ok? Entonces tenemos ya dos clases de conjuntos, los finitos y los infinitos. También tenemos al conjunto vacío, que así se representa como está aquí. Y dice, conjunto que carece de elementos, por lo tanto su cardinalidad es cero. ¿Cuáles serían conjuntos que carecen de elementos? Por ejemplo, A. El conjunto A. El conjunto de perros y gatos que hablan. Pues sí, o sea, hacen sus ladridos. Unos gatos hasta a veces te dicen tu nombre, pero no hablan. Entonces, como no hay, no existe, este es por extensión, cuando yo quiera ponerlos de esta manera, tengo que poner al conjunto vacío porque no hay. Y si me llegaran a preguntar por su cardinalidad, pues es cero. Otro ejemplo, el conjunto de elefantes con alas. Pues no, o sea, realmente no. No hay elefantes con alas. Me dicen, nómbralos por extensión, conjunto vacío. El conjunto de los puntos de intersección de dos paralelas. Pues no, las paralelas sabemos que no se cortan. Por lo tanto, conjunto vacío. El conjunto de seres humanos que habitan en Urano. Hasta ahora, pues no hay. Conjunto vacío. Y todos estos pues tienen cardinalidad cero. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Antes de que empecemos con otras cosillas. Ninguna, maestra, todo bien. Ok. No me quedó claro. Perfecto. Muy claro, maestra. Muy, muy, muy bien. Ahora sí, ya nos vamos a poner un poquito más serios. Ya les presenté los conjuntos y todo el rollo. El conjunto universo viene siendo, ahí lo dice, es el conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Se denota por una U mayúscula, y también se le llama conjunto universo. Pues sí. Este conjunto, ahí tenemos el ejemplo, conjunto de letras que conforman el abecedario. Yo siempre pienso al conjunto universo como al papá. Y de ahí vienen otros, ¿no? Subconjuntos que voy obteniendo a partir de él. Por ejemplo, si tengo mi conjunto universo, que es el abecedario, y quiero un subconjunto del universo, aquí vamos a ponerle U. Si quiero denotar un conjunto A, pues pueden ser las consonantes, conjunto de las consonantes, B, conjunto de las vocales, C, conjunto de las letras que conforman la palabra casa, obviamente sin repetir la A, ahorita van a ver igual todo esto, sí, pero que quede claro que a partir del universo es donde voy a obtener los demás conjuntos. Ahora, ¿qué sigue? Es muy importante el conjunto universo porque hay una operación que tiene que ver con el universo, solo una. Primero que nada, vamos a comprender un poquito qué es la unión. Ahí está un rollazo. Pero la unión se puede dar entre 2, 3, 4, 5 conjuntos y es prácticamente unir, ¿sí? Imagínense una bolsa donde tengan 3 manzanas, otra bolsa donde tengan 2 peras y otra bolsa donde tengan un plátano. Si yo quiero unir todo esto, pues prácticamente agarro las bolsas
y las 1. Y voy a tener 3 manzanas. ¿Qué dije? 2 peras y un plátano. Y es todo. Puede asociarse un poco con la suma. Es reunir, pero sin repetir. ¿A qué me refiero con repetir? Ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Por ejemplo, tengo el conjunto A. Ahí ya está enlistado en forma de extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una comita que no va. Y B es 8, 9, 10, 11. La unión de estos conjuntos será, vean cómo se denota A unión B, es reunir. O sea, ya tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los vuelvo a poner y voy completando con los otros. 8, 9, 10, 11. Y listo, ya tenemos la unión entre dos conjuntos. ¿Qué hubiera pasado si aquí le cambio y le pongo el 8? No voy a volver a poner el 8. Sí, esa es una de las poquitas reglas que tiene. Sí, si veo que se repiten, no importa, lo voy a poner una vez. No voy a poner dos veces el 8, lo voy a poner una vez. ¿Ok? Esta es la unión. La intersección, aquí está su simbolito. Es como una N sin la rayita, pero al revés. Y la intersección también se puede dar entre dos o más conjuntos. Y solamente nos tenemos que fijar en los elementos que tienen en común dos o más conjuntos. ¿Sí? Aquí el ejemplo. Dados dos conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5 y el B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿qué elementos tienen en común? Me fijo y veo que el 4 y 5. Entonces, así se respondería. A intersección B, 4,5. Y listo. Esa es la intersección. Obviamente, todo esto va a subir de nivel en su momento, sobre todo cuando veamos diagramas de Venn. Pero quiero que quede muy claro cómo hacerlo ahorita así, para que cuando veamos el diagrama de Venn tenga un poquito más de lógica. Vamos con la diferencia. Y la diferencia, ¿sí? Recuerden que diferencia es restar, quitar. Y no es lo mismo A menos B que B menos A. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, dados dos conjuntos A, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y B, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando yo quiera determinar A menos B, al conjunto A le voy a quitar lo que yo pueda o lo que tenga en común con B. ¿Le puedo quitar 4? Sí. Desaparece el 4. ¿Le puedo quitar 5? Sí. Desaparece el 5. ¿Le puedo quitar 6? No, ¿verdad? Porque no lo tiene. ¿Le puedo quitar 7? No. 8 y 9, menos. Y solamente lo que me queda en A, que en este caso fueron 1, 2 y 3. Y aquí están, 1, 2 y 3. Ahora, creo que son los mismos números, sí. Los mismos conjuntos. No es lo mismo A con B que B con A. Tengo a A y tengo a B. Pero ahora, aquí el primerito es el que me va a decir, ¿sí? De los que voy a tomar y voy a quitar y voy a... los restantes, vaya. Entonces, aquí está mi B. Y ya pudimos ver que los únicos que les podemos quitar es... bueno, en este caso, 1 no puedo quitarle. 2 tampoco. 3 tampoco, sino 4 y 5. Ahí está. Se los quito. Y me queda 6, 7, 8 y 9. Y ahí están. ¿Dudas? ¿Quieren copiar los ejemplos? Que me digan para que les dé tiempo.
Maestra, ¿será que puedo poner en la diapositiva de intersección? ¿En aquí o en el ejemplito? Ahí, maestra. Ok, ustedes me van diciendo, porque yo sé que hay algunos que ahorita ya quieren tomar nota para terminar de despertar. Listo, maestra, gracias. De nada, el ejemplo, el complemento. Bien, y ahí va la última. La última es la única en la que necesito la U del universo. Vean. El complemento de un conjunto A se denota A y como un exponente ahí con C, que es C de complemento. Y es el conjunto de los elementos que pertenecen al universo, pero que no pertenecen a A. Interesante. Vean, aquí es la única en la que hace referencia al universo. Y tenemos... Dado el conjunto universal, y ahí les pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el conjunto A, 1, 2, 9. El conjunto A, complemento, vamos a ponerlo bien de una vez. Sí, pueden verlo como dos maneras. Yo creo que si ya le entendieron a la diferencia, es mejor hacerlo así. Voy a tomar a mi universo y le voy a quitar el conjunto que me está diciendo, que en este caso es el conjunto A, que lo tiene como elementos 1, 2 y 9. Y voy a quitarle el 1, le voy a quitar el 2 y le voy a quitar el 9. Y el sobrante del universo es lo que voy a poner, o sea, me queda 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le quité el 2. Y ese es mi complemento. ¿Dudas? A ver. Si necesitan copiar, de todas maneras, creo que de una vez les voy a subir. Nada más que las voy a convertir en PDF, porque luego no salen todas las cositas. Maestra, ¿podría explicar ese último de nuevo, por favor? Claro que sí. Ok, el complemento es la única operación que se hace con el universo. Podemos verlo como al universo le voy a restar a quien me están diciendo que le determine el complemento. Entonces... Tengo U, mi universo puede estar, así como puede ser finito, en este caso puede ser infinito, me pueden decir los números del 1 al infinito. Pero aquí está finito, es del 1 al 9. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar el 1. Le quito el 1. Le quito el 2. ¿Y qué más le puedo quitar? Pues el 9. Y lo que me quedó en el universo va a ser mi respuesta. Que vean, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que están acá. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo. Gracias, maestra. De nada. O sea que lo que diga en el conjunto son los números que se van a quitar. Y obviamente se puede complicar esto, pero pues apenas estamos empezando. Bien. A ver, vamos a ver. Y por ahí, mientras siguen tomando nota, que alguien entró tardecito. Esparza, Pacheco. Y Koji. Ahorita vamos a ver unos ejemplos así súper rápidos.
obviamente vamos a empezar con unas cositas. Pacheco y Coyi. Entonces, para eso voy a hacer uso de otro dispositivo. Y vamos a inventarnos ahorita. Primero que nada, vamos a aprender a utilizar lo que es las notaciones. Por ejemplo, puede ser la primera actividad de participación, pero, o sea, todavía no se las voy a marcar. Nada más quiero que vean cómo yo lo haría. No sé. Tengo que definir, obviamente, mis conjuntos. Por ejemplo, digamos, el conjunto A tiene a los números 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces recuerden que tenemos unas notaciones de pertenece y no pertenece. Entonces podemos decir... ¿El elemento 1 pertenece o no pertenece al conjunto A? Sí, maestra. Sí. Entonces le pongo este. Me invento otro. ¿El número 8 pertenece o no pertenece al conjunto A? No, no, no. 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 ¿Sí? Y así. Esa es la utilidad del pertenece y el no pertenece. Puedo definir otro conjunto donde sea B igual a A, E, I. Y puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, puedo poner A... ¿Pertenece o no pertenece a A? Sí, pertenece. No, maestra. No, pertenece a B. No pertenece a A. La letra A pertenece al conjunto B. A ver, a ver. Si alguien me está hablando, que active su micrófono. Maestra, pues sin querer que alce la manita. Ah, bueno. Sí, ese es el... Digamos, la donde podría venir su actividad de participación y pues no va a haber problema. Ok, vamos a borrar todo. Vimos igual la notación por comprensión, que por el momento, digamos que vamos a dejarla por ahí. Pero también puede venir en su actividad de participación. Me interesa más las operaciones, ¿no? O sea, igual tengo que definir conjuntos. Tengo a 2, 4, 6, 8, 10. Tengo a B, que va a ser nada más algunos. Si vamos a hablar de la primera, que viene siendo la unión. A unión B. ¿Cómo quedaría mi unión? 6, 8, 10. Unión de unir, juntar, reunir. A 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. 2, 4, 6. 8 y 10. Sí, aunque vean que se repite el 6, el 8 y el 10, recuerden que solamente lo pongo una vez.
Perfecto, vamos bien. Vamos a cambiar ahora sí a la intersección. Recuerden, la intersección es como una N al revés. A intersección B sería lo que tienen en común A y B. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Muy bien. Sí. Ahora, recuerden, no es lo mismo A menos B que B menos A. Vamos a checar. A menos B, esa A, le voy a quitar lo que tienen en común con B y lo que me quede en A es lo que voy a poner. Sería 2, 4. ¿Y si hago B menos A? Seis, ocho, diez. ¿No sería cero? No, sería cero. No, no. Ajá, el numerito. El simbolito ese. Sí, el que tiene como un cero. Un cero. Ajá. Aplicar eso, ¿no? Si yo le pongo cero, pareciera que acá habría un cero. Entonces sería el cero, pero con la rayita paralela, por así decir. La diagonalcita, esa mera. Sí, quiere decir que me quedaría vacío ahí mi bolsa que contiene. ¿Sí? ¿Dudas? Todas estas grabaciones... todavía no sé si se las puedo poner directo al Classroom, en donde va a decir videos. Ya no links, sino videos. Voy a tratar ahorita que nos va a quedar algunos minutitos. Ah, pero tengo que dejar de grabar. Voy a intentar poner el de ayer. El de ayer que no grabé. Entonces no lo puedo poner. Ok. Vamos ahora con el complemento. Vamos a dejar a A y a B. Y, por ejemplo, tenemos que definir, recuerden, a nuestro universo. Por ley, mi universo tiene que ser el papá tanto de A con B. O sea que mínimo tiene que estar del 2 al 10. Pero para que tenga sentido todo, vamos a comenzar con el 0. El 1, el 2... El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y vamos a llegarlo hasta el 11. Ahí está mi universo. Si quiero determinar entonces A complemento, ahí está acá mi A. A mi A le voy a determinar el complemento. Quiere decir que voy a agarrar mi universo y le voy a quitar todo lo que yo pueda de A. O sea, le voy a quitar el 2, le voy a quitar el 4, le voy a quitar el 6, le voy a quitar el 8 y el 10. ¿Y qué me queda en el universo? El 0, 1, 3, 0, 7, 9, 8, 7, 9, 9 y 11. Y ese es mi complemento. ¿Ok? Mientras van comprendiendo esto, que estoy segura que pues está bastante claro para ustedes, o al menos eso pienso, voy a subir aquí en material el PDF de las diapositivas que acabamos de ver. Jared, dime. Maestra, entonces al momento de, o sea, por ejemplo, responder el que, o sea, poner la respuesta del universo, ¿se tiene que poner, acompañar de la A complemento o solo se pone el universo? No, tienes que poner A complemento. O sea, aunque tu operación tenga que ver con el universo, tu respuesta es A complemento. Ok, maestra.
A ver, conjuntos PDF 733. Ok, ya les estoy subiendo. Y va a estar en material. Bien, ahora vamos a determinar entonces B complemento. Ay, se van a borrar todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Si quiero determinar al B complemento, ahí está acá. Pues tomo mi universo, recuerden que es la única operación en la que tengo que tener a mi universo, y le quito el 6, le quito el 8 y le quito el 10. ¿Y quiénes me quedan? 0, 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y listo. Y aquí lo tenemos. Bien. Obviamente va a subir el nivel de dificultad, pero al menos lo básico yo creo que ya está. Y es lo que me interesa. Rápidamente voy a checar a ver si alguien llegó tarde o no llegó. Cindy. Yamili. Xochitl, Valeria, Luisa Domínguez. Luisa sí está, pero su micrófono a veces falla un poquito. Ok. Valeria, Moisés y nada más. A ver. Sí, sí, ya te vi. Ya te puse tu asistencia, Luisa. Ok, entonces hoy solo faltaron Moisés, Valeria, Xochitl, Yamili y sí. Más tarde le puse presente en el cuarto. Xochitl, muy bien. Eso lo faltaron. Regreso otra vez. Cindy, Yamili, Valeria, Moisés y nada más. Perfecto, muchachos. Entonces, apenas esté la grabación, voy a checar si puedo subir en sí la grabación y listo. Ok, entonces a ustedes los vuelvo a ver mañana, pero hasta la tercera hora, ya subiendo un poquito esto y empezar la introducción con los diagramas de Venn para que no se nos junte todo. ¿Alguna duda? Ninguna, maestra. No, maestra. Ok, eso no, espero. Maestra. No, maestra. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Hasta luego, maestra, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Bueno.